Al llegar la primavera, una de las plantas que primero comienza a reverdecer es el sauce. Hoy vamos a aprovecharnos de sus propiedades para elaborar un enraizante casero y natural. Les invito a una recorrida por el campo. Muy bien, nos encontramos al lado de una planta de sauce y vamos a aprovechar las ramas que están más bajas. Con esto tendremos facilidad para extraerlas y no afectaremos a la planta, pues beneficiaremos su crecimiento hacia arriba. Tienen que cortar ramas de más o menos este largo, que serán 50 centímetros aproximadamente. Vamos a buscar un buen puñado. Con la ayuda de estas tijeras hemos conseguido varias ramas de sauce. Lo importante es que sean las puntas donde están los brotes nuevos, porque aquí se concentran las sustancias que nos sirven para hacer brotar esquejes. Una vez que tenemos nuestro manojo de ramas, vamos a proceder a quitarles las hojas, pues no nos van a servir para nuestro propósito de hoy. Simplemente con nuestros dedos y deslizándolos en sentido contrario al crecimiento de las hojitas, vamos a ir quitándoselas. Así hacemos con todas y cada una de las ramas que sacamos de la planta. Dedos contra las hojas y las sacamos. Por un lado nos quedan las ramas y por otro lado las hojas. No nos sirven para nuestra preparación, pero sí para hacer compost, así que las agregamos al resto de vegetales que usamos para abonar la tierra. A estas ramitas vamos a cortarlas en trozos de aproximadamente 3 o 4 centímetros o una pulgada. Dependiendo del instrumento que usemos, podemos cortar de a varias a la vez, pues no son demasiado resistentes. Bueno, en este caso se rehusaba un poco, pero ya está. Bien, cortamos todas las ramitas en trozos pequeños. Esto ayudará a que se disuelvan en el agua las sustancias que ayudarán a nuestros esquejes a desarrollar raíces. Esas sustancias son ácido indolbutírico, que estimula el crecimiento de las raíces, y el ácido salicílico, que es una hormona vegetal que interviene en las defensas de la planta. Pensemos que vamos a poner esquejes, que son ramas, en tierra y van a ser vulnerables al ataque de microorganismos. Entonces, por un lado estaremos protegiéndolas de esos ataques y estimulando el crecimiento de las raíces. Hay dos opciones para utilizar estas ramas de sauce y elaborar nuestro enraizante casero. Número 1. Puede utilizarse agua fría En cualquier recipiente vamos a poner un poco de nuestras ramitas cortadas, agregamos agua fría y simplemente dejarlo reposar allí más o menos 4 semanas o un poco más. La segunda opción es como si hiciéramos un té. Las ramitas en un recipiente, en este caso puse uno de metal porque es más resistente, y agregamos agua hirviendo. En este caso, las sustancias de las ramas se van a disolver más rápido y solo tendremos que reposar la mezcla alrededor de 24 horas. Este enraizante puede utilizarse luego para sumergir los esquejes y luego pasarlos a la tierra, o bien hacer el proceso normal de esquejado y en el sustrato donde hayamos puesto nuestras estacas aplicar este enraizante. Recuerden, puede utilizarse agua fría y darle un remojo de 4 o más semanas. También, cuando lo hacemos con agua hirviendo, dejamos reposar la mezcla 24 horas y luego podemos usarlas. Podemos guardar este líquido hasta por 2 meses si lo ponemos en un recipiente con tapa hermética y en el refrigerador. Si te gustó el video, espero que le des un pulgar arriba. Si aún no lo hiciste, te invito a suscribirte y activar las notificaciones para estar al tanto de nuevos videos. Si crees que a alguien más puede gustarle, comparte este contenido. Algo más, si te interesan las cuestiones sociales, te recomiendo que visites mi otro canal, Notas de Daniel, donde encontrarás temáticas universales que nos atraviesan como sociedad. Al final verás accesos al canal y a videos que seguro te resultarán atractivos. Gracias por tu tiempo y hasta la próxima.